El balance tiene que ser la necesidad de la federalización del país, porque desde mi perspectiva la federalización del país fue la que incrementó los controles sobre el poder público. A través de la federalización pudimos controlar cosas que no se controlaban nunca, como los decretos que hacía el presidente y como las leyes que hacía el Congreso de la República. Eso lo vimos en el momento de mayor federalismo, que es la Constitución de 1863, y se acaba. Y vuelve a aparecer a partir de 1910. O sea, vamos a tener ahí un lapso grande, 25 años, en que no controlamos lo que hace el centro. Y es un control que en el 63 hace la periferia, es decir, hacen los estados federales sobre los actos del Congreso aquí en Bogotá. Y el país nos muestra la necesidad de esa federalización por las particularidades del territorio colombiano. No puede ser manejado todo desde Bogotá, que todas las decisiones las tome Bogotá, porque pues eso nos llevó a la separación de Panamá. Hay un gran problema, y es que la Constitución del 91 no resolvió las necesidades territoriales. Plantea una posibilidad de Estado regional, pero es un Estado regional realmente muy precario, porque las regiones en Colombia a lo máximo a lo que pueden llegar es a tener competencias de carácter administrativo. Y lo que el país necesita es que las regiones o los estados, el nombre que quieran tener, legislen sobre sus propios problemas. Se debatió mucho la constituyente, pero no llegaron a un acuerdo. En el 63 eso estaba resuelto porque cada entidad territorial hacía su propia legislación. Y la legislación responde a una realidad. En Bogotá no pueden saber cuál es la realidad de Quibdó. Yo creo que tiene que haber una constituyente en materia territorial, porque es algo que tiene que debatirse mucho, tiene que hablarse mucho, y hay que escuchar las posiciones en pro y en contra, pero es una constituyente que nos tiene que llevar hacia un federalismo. Eso es inevitable.